A ver, buenas noches. Gracias a todos por estar aquí en este encuentro. Como todos ya conocéis, esta semana es muy importante para todos nosotros. Hemos organizado desde la asociación diferentes actos que se han llevado a cabo tanto en el interior del centro como en el exterior. Y hoy terminamos con esta cena. En el día más importante para todos nosotros. Porque, bueno, de alguna manera es el día que representa la lucha contra esta enfermedad, que no la voy a nombrar. La mayoría de los que estamos aquí, todos nos conocemos por venir al centro, por estar en el centro, cuando traemos a nuestros familiares, cuando los recogemos. Pero hoy es un día especial, hoy nos vemos y no estamos en el mismo contexto. Estamos en un contexto de disfrutar, de compartir este momento. Y bueno, en definitiva, de olvidarnos un poco del problema o de los problemas que todos tenemos. Y bueno, yo os animo a disfrutar, ¿no? A disfrutar de la cena. Los compañeros del centro, todo el equipo del centro, estamos aquí. Con lo cual, cualquier necesidad que tengáis, solamente tenéis que decirlo. Muchas gracias por venir. Doy paso a Armando, el alcalde. Muchas gracias, buenas noches. Yo creo que un año más, pues esta convivencia entre familiares y usuarios del centro y los trabajadores es siempre algo muy, muy importante, porque hay que recordar que además de todo el trabajo que se hace todo el año, todos los días del año, pues de vez en cuando hay que hacer piña y hay que hacer grupo, y una convivencia como esta pues siempre viene muy bien, y además este año pues acompaña el tiempo y da gusto pues ver las mesas llenas. Creo que a nivel municipal, como ayuntamiento, pues el ver que una parte de nuestro municipio, que es este centro, se utiliza para una cosa tan básica como es el dar este servicio, pues yo creo que no se puede dar mejor uso a una inversión municipal. Y, por tanto, pues animarles a seguir trabajando, tanto a los trabajadores como también de esa manera desinteresada como lo realizan los miembros de la Junta, que año tras año pues se implican y que dedican mucho tiempo para que esto se lleve adelante el trabajo que realizan. Creo que a veces no hay palabras para agradecer el que tantas personas estén día a día aquí involucrados sacando esto adelante. Es un tema que conocemos, que todos los que estamos aquí conocemos de cerca. Yo creo que esto es la vida misma. Todos los familiares y los usuarios del centro y los trabajadores, yo creo que si hay algo que les caracteriza a todos es esas ganas de luchar cuando algo se vuelve adverso y cuando algo te viene un contratiempo en la vida, pues se trata de lucharlo y llevarlo lo mejor posible. Y en ese esfuerzo de lucha también tienen que estar las administraciones públicas y vuestro ayuntamiento. Nada más, y que termine la noche fantásticamente y a disfrutarlo. Buenas noches.